Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muy buenas a todos nuestros televidentes, televidentas y oyentes y oyentas, porque esta entrevista luego la vamos otra vez a radiar. Estamos en una entrevista especial en esta semana que llevamos un seguimiento bastante amplio sobre la manifestación del próximo 16 de octubre en Madrid para reivindicar y defender el sistema de pensiones públicas. Y esta semana ya acabamos el seguimiento con el portavoz de toda esta historia, que es Ramón Franquesa, de la COESPE, que nos va a explicar un poco, pues a líneas generales, ¿no?, cómo está la movilización. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí en DLV Radio. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder llegar a la gente. Cuéntanos cómo es el estado general. ¿Vosotros cuándo decidís y por qué decidís montar una macro movilización de toda España? Porque van a ir de toda España. Exactamente, ¿cuál es el punto de quiebre que decís aquí, ya de aquí ya nos bajamos? Pues quizás hay muchos motivos, ¿no? Uh-huh. Pero quizás lo más fuerte es que en el último acuerdo que se propone, que se presenta a la gente hablando de que esto va a solucionar el problema de las pensiones, lo que se hace es darle un golpe mortal que consiste en iniciar un proceso de privatización que pasa por desviar parte de los ingresos que ahora recibe la Seguridad Social hacia fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones han sido un fracaso, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. De hecho, cada vez hay menos dinero en los fondos de pensión porque la gente se da cuenta que es muy mal negocio. Y como esto, digamos, les ha salido mal, el planteamiento de asustar a la gente para que voluntariamente se hicieran planes de pensión, han decidido que lo que van a hacer ahora es obligar a la gente, ¿no? Y lo que se propone es iniciar un proceso por el cual parte de las cotizaciones que ahora recibe la Seguridad Social se desviarían sector por sector, convenio por convenio, hacia fondos privados de pensiones. Esto es un problema... A ver, para que la gente lo entienda, yo también. Lo que ya está cotizado se... No. A partir de ahora, una parte se traspasaría directamente a fondos privados para que una especie de concertada, ¿no? Me suena como una especie de concertada. Exacto, el mismo truco, la colaboración público-privada para dar negocio a lo privado. Exacto. Pero claro, esto plantea dos problemas. Un problema para los pensionistas del futuro. Es decir, lo que pones en un fondo privado es muy discutible que lo vayas a recuperar. Ha pasado en Chile, exacto, donde la gente le han quitado todo lo que había puesto en pensiones privadas, pero ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Alemania, en Austria, es decir, en todos los lugares donde se han puesto sistemas privados de pensiones, el dinero acaba desapareciendo. Y no es porque sea un accidente, es normal. Si yo a un banco le doy la posibilidad de guardar mis ahorros sin que los pueda tocar durante 40 años, el banco tiene mucha tentación a colocar en este fondo lo menos rentable, los bonos basura, los activos malos, y se quedan para ellos, evidentemente, los activos buenos. Claro. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando vas a buscar tu pensión, en la caja no hay nada, o queda muchísimo menos, ¿no? Y, por tanto, esto es un problema para la gente que, a partir del año que viene, que si se iniciara este proceso, se encontraría que perdería aquella parte que ha puesto en los fondos privados. O nos encontraríamos ante un nuevo rescate como el de los bancos, que el Estado tuviera que volver a poner ese dinero si es que lo tiene en algún caso, claro. Bueno, es que el Estado acostumbra a rescatar a los bancos, pero no a los desahuciados ni a la gente que pierde los derechos sociales. Entonces, tenemos un alto riesgo de que los pensionistas futuros no tengan jamás ese dinero. Pero hay otra parte del problema, y es que nuestras pensiones se pagan con las cotizaciones del mes anterior. Es decir, el pensionista que trabajó desde hace 40 años, no es que pusieran su dinero en una caja y ahora se lo vayan sacando. No, no. Con lo que pagó hace 40 años se hicieron hospitales, se hicieron carreteras, igual alguien robó dinero, en fin. Ese dinero no está. ¿Y con qué pagan al pensionista el mes que viene? Pues con lo que se cobra de cotizaciones el mes anterior. Por tanto, si tú le quitas al sistema de la Seguridad Social un 5, un 10, un 20%, inmediatamente lo que va a ocurrir
es que no va a haber dinero y que va a quebrar la seguridad social. Y entonces nos van a decir, claro, no hay dinero, hay que bajar las pensiones. Los pensionistas cobran demasiado. Y por tanto, damos menos educación, menos sanidad y tal, ¿no? O les recortamos a los pensionistas. Y colocan un dilema dentro de las clases populares. Porque eso abrirá el conflicto a decir, bueno, ¿por qué tengo que pagarles para que los pensionistas estén viendo las obras quedándome yo sin sanidad? Nos van a meter el conflicto entre los pobres, entre la gente trabajadora. Sí, los juegos del hambre, como siempre, como estamos acostumbrados a ver. Juego, pues, muy buena. Los juegos del hambre. Muy buena idea esta, ¿no? Efectivamente, es eso. Que se peleen los pobres por las migajas. Y nosotros no vamos a aceptarlo. Por eso nosotros convocamos, la razón más importante de esta movilización es oponerse a estos acuerdos, porque estos acuerdos ocultan, tras unas concesiones que no son tales, porque, por ejemplo, se ha conseguido en la primera parte del acuerdo que han hecho público, se ha conseguido que digan que durante 5 años van a revalorizar las pensiones. Bueno, no es gracias a ese acuerdo, es gracias a la movilización social que hicimos los pensionistas, que tumbamos el decreto de Rajoy que impedía la revalorización de las pensiones. Y lo hicimos. Es que yo, perdóname, Ramón, pero es que yo creo que nadie sabía que el tema de la revalorización de las pensiones era algo a negociar. La revalorización de las pensiones, todo el mundo tiene por seguro que se revalorizan, ¿no? Pero luego resulta que no es así. No es así, porque el anterior gobierno decidió no revalorizarlas y fue el movimiento social que impuso desde la calle, sin negociar, porque jamás hemos negociado como COESPE. En forma, tuvimos algún contacto, pero jamás hemos negociado. El gobierno se echó para atrás porque las calles estaban como estaban. Y recuperamos la revalorización, por cierto, recuperamos, pero no completamente. Durante unos años, la gente vio cómo su pensión quedaba congelada. Y esa congelación no se ha recuperado. El dinero que perdieron los pensionistas durante esos años no lo han vuelto a recuperar. Lo único que ahora ya no perdemos más. Vale, de acuerdo. Pero lo que no se puede decir es que para que nos den eso, hemos de permitir que se privatice. Hay un lucro cesante que no habéis recuperado, claro, desde todos esos años. ¿Eh? Y habéis empezado a recuperar desde atrás, o sea, desde menos 10 en lugar desde tal. Ya entendí. Y en este caso, o sea, en este, cuando vosotros veis el decreto, o sea, vosotros llega a vuestras manos lo que se quiere plantear, ¿hay algún contacto con la gente del Ministerio de Seguridad Social? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Han pasado de vosotros? Porque, por ejemplo, el otro día nos decían las chicas de que también van con vosotros a la movilización de la Asociación Vida, las viudas de parejas de hecho, que no les han hecho el menor caso. Bueno, es nuestro caso también. Nosotros hemos enviado 2 cartas al presidente del gobierno planteando que no puede haber acuerdo social de pensiones sin el movimiento social de los pensionistas. Y lo que nos han dicho es que el presidente del gobierno tiene mucho trabajo y no tiene un lugar en su agenda para entrevistarse, ya no negociar. Es decir, que le expliquemos lo que está pasando y por qué. Es decir, esta es la situación en este momento. Bueno, como no tienen tiempo, pues vamos a presionar para que nos escuchen con esta marcha a Madrid el día 16, en la puerta del Parlamento, en la Plaza del Sol, planteando que las pensiones no pueden privatizarse. ¿Cuántos millones de pensionistas hay, Ramón? En este momento hay en torno a unos 9 millones de pensionistas. Entonces el presidente no tiene tiempo de sentarse con 9 millones de votantes todos, vamos, al final. Eso es lo que parece. Bueno, esta semana pasada nos hemos despertado con una gran sorpresa. COESPE es un movimiento social que nació a partir de movimientos sociales en Cataluña, en Asturias, en el País Vasco, y que en el año 17 nos encontramos para unir todos estos movimientos en una plataforma estatal. Como no había locales en Madrid, porque el ayuntamiento decidió que no nos los facilitaba, tuvimos que constituirnos en el parque, bueno, delante del Museo del Prado, en unos jardines. Tuvimos que hacer ahí nuestra asamblea constituyente en la calle. Y a partir de ahí se han creado centenares de plataformas y estamos en todo el país. Pues bien, la semana pasada nos enteramos que se ha creado una organización de pensionistas que se presentó en el Senado. ¿Ah? En que hay próceres del Partido Popular, de las grandes fundaciones privadas, que dicen que representan a 5 millones de pensionistas. Desde luego, hemos visto que en la cuenta de Facebook tienen 100 seguidores.
Es decir, que pero se ha presentado en el Senado. Que... Efectivamente. No, no en la calle como nos constituimos nosotros. Y ahora pretenden negociar con ese artilugio, que es un artilugio montado con las empresas financieras, con algún sindicalista, no sindicalista, con algún alto representante de los sindicatos en la jubilación, planteando que esto representa la realidad social del país. Bueno, pues tendrán que escucharnos el día 16 y después, porque el día 16 es una etapa en un proceso de movilización. Esto no va a quedar aquí, por supuesto. Este es un derecho al cual no estamos dispuestos a renunciar en forma ninguna. Ramón, esperáis que, o sea, irán muchísimos pensionistas, pero esperáis también el apoyo de gente más joven, porque al final la que va a tener el problema con la pensión soy yo. Quiero decir, yo tengo 40 años, llevo un montón de tiempo cotizado, pero yo no tengo asegurada la pensión. Entonces, ¿esperáis o habéis hecho un llamamiento o no, o simplemente pensionistas, para que la gente más joven se sume? Porque claro, las pensiones, el sistema público de pensiones es nuestra, es la última joya, en teoría, de la corona que nos queda, viendo que la sanidad no lo era, ¿no? Que era un cuento que nos habían vendido. No, nosotros en la movilización del día 16 hemos hecho un manifiesto que han firmado más de un centenar de organizaciones, desde movimientos sociales como la Marea Blanca, como los movimientos en defensa de la vivienda, a organizaciones sindicales, a delegados sindicales a título individual, es decir, hay sindicatos de estudiantes, es decir, nuestra convocatoria se abre al conjunto de la sociedad. Por supuesto, lo normal es que ese día, sobre todo, haya pensionistas. Pero esto no quiere decir que, primero, que no nos apoyen o que la gente no entiende, porque parte de nuestro trabajo, parte de nuestro movimiento social se dirige a explicar a los trabajadores actuales qué es lo que va a pasar con su pensión, porque ellos también son afectados, y a la gente joven. Porque a la gente joven se le hace todavía algo peor, que es, se precariza el trabajo y se plantean centenares de miles de puestos de trabajo como becario, como persona en formación, como precario, como falso autónomo, que no da derecho a jubilación. Claro, la gente joven no se da cuenta de la trampa, pero cada año que trabajas sin cotizar a la seguridad social, después lo vas a pagar cuando llegues a la jubilación. Y eso es inadmisible. El derecho a cotizar, el derecho a tener derecho de pensión, es algo que todo ciudadano debe reivindicar. Y, por supuesto, por esto nos dirigimos a los sindicatos de estudiantes, a organizaciones juveniles, a organizaciones sindicales que entienden que ese acuerdo es una trampa, para que se movilicen. Y parte de la movilización será la manifestación del día 16, pero la movilización es también reuniones en los centros de trabajo, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los centros de estudio, explicando cómo funciona el sistema de pensiones y explicando que este sistema es solvente. Porque otra de las cosas que reivindicamos y que hemos conseguido que hasta 7 grupos parlamentarios nos den apoyo y centenares de ayuntamientos, es que se auditen las cuentas de la Seguridad Social. La Seguridad Social se crea en 1963 y cobra, tiene unos ingresos que son las cotizaciones. Esos ingresos luego sirven para pagar las pensiones. Pero nos dicen que la Seguridad Social es insolvente y que hay que reformarlo. Pero no nos presentan un solo número. Nos hacen trampas. Nos hablan de cambios demográficos, de los baby boomers, de... Nos hablan de humo. Y lo que no permiten es que se haga una auditoría, una contabilidad de lo que ha ingresado y lo que ha gastado la Seguridad Social. Claro, básicamente, ¿cuántas veces han metido la mano en la famosa hucha de las pensiones y para qué? Efectivamente. Es decir, se ha sacado dinero para todo de ese fondo. No quiere decir, por ejemplo, se paga el ingreso mínimo vital en la crisis del COVID. Está muy bien que el Estado, en una situación de emergencia, utilice el dinero que tiene de donde sea. Vale. Pero lo que no puede decirse después es que la Seguridad Social es insolvente. En todo caso, será insolvente el sistema fiscal español, que no grava suficientemente a quienes más tienen. Pero lo que no puede ser es que todo se pague del fondo de las pensiones. El fondo de las pensiones, las cotizaciones, son fundamentalmente para pagar, para garantizar ese derecho. Y por eso exigimos que se haga una auditoría de la Seguridad Social para mostrar que la Seguridad Social es solvente y que, por tanto, no hacen falta ni acuerdos ni reformas. Al contrario, hay que desmontar las dos reformas que se hicieron, porque esas reformas, entre otras cosas, además de hacernos trabajar más años
mientras los jóvenes no encuentran trabajo, en esas reformas se bajaron las cotizaciones de las empresas. Es decir, se asfixió aún más a la seguridad social. Pero las... no las de los trabajadores, que siempre hemos estado pagando lo mismo, siempre. Efectivamente, efectivamente. Siempre se cae del mismo lado. Porque parece ser que en esos pasillos del Senado, en esos pasillos del Congreso, hay unos que tienen mucha mano, a los cuales sí les descuelgan el teléfono, a los cuales los presidentes, no solo el actual, sino todos los anteriores, siempre han tenido tiempo para recibirlos, y en cambio hay otros que no contamos para nada. Ramón, la gente que quiera ir, para terminar ya la entrevista, la gente que quiera ir, sabemos que hay autobuses desde toda España, pero que la movilización es el sábado 16 a las 12. A las 12 de la mañana en la carrera... Jerónimo, Neptuno. En la carrera de San Jerónimo, Neptuno, y supongo que iréis al Congreso y acabaréis el Sol o lo que sea. Entonces, todo el mundo que esté cerca de Madrid puede ir. Y el que esté lejos, ¿dónde puede mirar si aún quedan plazas en algún autobús? Porque me consta que se están fletando autobuses para que la gente pueda ir. En la página web de COESPE podéis encontrar todas las direcciones, iniciativas de autobuses que se han hecho, que es coespeweb.es. Ahí se puede enlazar, se puede leer el manifiesto, se puede ver la enorme cantidad de mensajes de solidaridad que hemos recibido de diversos movimientos sociales, pero también de toda Europa y del resto del mundo. Te iba a preguntar si iba a tener repercusión internacional. Efectivamente, tuvimos, de hecho, hicimos una concentración frente al Parlamento Europeo ahora hace un par de semanas, que fue un éxito, que era simbólica, eran dos autocares que salieron desde Bilbao, pero... también diversos grupos del Parlamento Europeo nos recibieron para escucharnos y sobre todo el pueblo de Bruselas entendió perfectamente lo que se reivindicaba. Pero es que más allá, el problema que ahora tenemos en España es un problema que se da en toda Europa. En toda Europa la Comisión Europea ha regulado para que los sistemas públicos de pensiones se transformen en sistemas privados. Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo la Comisión Europea interviene en esta cuestión cuando las pensiones son nacionales de cada uno, claro? No, en el preámbulo de esa ley lo que dice es hay que reformar las pensiones para dar solvencia a la banca europea. Ah, es decir, el argumento es para enriquecer a los bancos que lo tienen muy mal porque han especulado muy mal con el dinero. Y entonces, para rescatarlos a ellos, hay que regalarles las pensiones públicas. Oiga, no. La competencia de las pensiones es nacional. Estaría bien que fuera europea y entonces hablaríamos de una misma pensión o de los mismos derechos de pensión para todos los ciudadanos de Europa. Pero eso no lo quieren hacer. Ellos lo que hacen es una competencia entre países europeos para que se recorten las pensiones. Pero en cambio quieren meter la mano en la caja de las pensiones porque la competencia sobre finanzas, sobre la moneda, sobre los bancos, esa sí es europea. Bien. Ahí hubo una movilización importante y a partir de ahí hemos recibido decenas de mensajes de solidaridad y de compromiso de sindicatos y movimientos en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Portugal, que ven cómo en España es la punta de lanza en Europa del movimiento en defensa de las pensiones, pero que es algo que debe generalizarse al conjunto de la Unión Europea, porque es una estrategia del sistema financiero europeo sobre el conjunto de los pueblos de Europa. Está clarísimo. Ramón Franquesa, de la COESPE, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos siguiendo la manifestación. Me consta que compañeras también del movimiento feminista se han apuntado a la manifestación para dar apoyo al final a las pensiones, porque además las pensiones de las mujeres siempre son más bajas, siempre son más precarias y ahí vamos a estar. Así pues, que... Perdona, ahí, sí, una sí, de sí. Nuestras reivindicaciones es acabar con la brecha de género, claro, que es un 30%. Claramente. Y el señor Escrivá, después de incorporarlo en los programas electorales, esa brecha de género la ha reducido en un 3%, pero con la condición en esos acuerdos que han tomado, que durante 5 años no se vuelva a examinar. Es decir... el señor Escrivá dice que debemos cobrar un 3% menos porque lo dice él, así. Bueno, vamos a ver. En honor a la verdad, han puesto medidas que... mejoran en algo esa brecha, la reducen en un 3%, pero nosotros no queremos un 3%, claro, queremos un 30%. Exacto. Y esa concesión no es para que a cambio nos estemos 5 años calladitos, no lo vamos a hacer, no vamos a permitir que viudas y que nuestras compañeras estén en una situación de pobreza entre
el colectivo de pensionistas. Y planteamos, entre toda nuestra carta, que podéis ver en las páginas de COESPE, y que no tenemos ahora tiempo de explicar, pero una cuestión importante es acabar con la brecha de género. Somos personas, todos, seamos hombres y mujeres, y nadie debe acabar su vejez en la pobreza. Pues con esa frase nos quedamos, y con eso que hemos escuchado aquí muchas veces de compañeros y compañeras tuyas, de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, ese lema que es vuestro allá donde vayáis. Muchísima suerte, muchísimas gracias por esa lucha. Sois un ejemplo para todos, para todas las generaciones, para los más jóvenes, para todo el mundo. Suerte que tenemos a los pensionistas ahí dando el callo, que no habéis dejado de defender las pensiones ni siquiera en lo más duro de la pandemia. Cuando había encierro, ahí estaban los pensionistas dando ejemplo de dignidad, porque al final es una dignidad. Ramón Franquesa, muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. Las pensiones se defienden, y gobierne quien gobierne las pensiones. Las pensiones se defienden.